Y seguramente usted recordará esto porque desde que inició la pandemia del COVID-19 comenzó a circular el rumor de que el calor podía acabar con el coronavirus. Y sabemos que esto es completamente falso. Así que con las temperaturas tan altas que se están viviendo en Nuevo León, es importante decirles que no se confíen, por favor. La pandemia no se acaba con las temperaturas de 40 grados que este verano ha traído a la región. Aquí lo escuchamos. No está descrito a nivel mundial que el calor mate este SARS-CoV-2, este coronavirus. No está descrito, vamos a seguir teniendo casos en nuestra entidad, en todo el mundo se ha visto que el calor no lo afecta. Este virus es un virus relativamente nuevo que se sigue aprendiendo mucho. Hoy les presenté un artículo que salió publicado el día de ayer. Cada día se genera mucha información, pero el frío no lo mata, el calor no, y lo que les puedo decir es que con las lluvias que vamos a tener prácticamente en septiembre, y bien, pues viene el dengue, el Zika y el chikungunya. Entonces vamos a tener dengue COVID o COVID-dengue. Vamos a estar más preocupados y ocupados. Vamos a tener influenza y COVID. Los síntomas son muy similares.